Y bueno, por culpa de la comodidad y la ropa no apretada, la actriz Mila Kunis fue objeto de rumores. El haber salido de un café en Los Ángeles con su novio Ashton Kutcher y lucir su ropa de diario hizo que un rumor de maternidad se regara por las redes sociales. Así es, pero esos comentarios ya han sido desmentidos por el representante de la actriz, quien aclaró, Mila no está embarazada, así que lo que vemos en esas fotos parece tratarse más bien de algunos kilitos de más y no del primogénito, el también actor Ashton Kutcher. Christopher Barquero se encuentra en México para conversar con nosotros sobre este tema. Bienvenido, Christopher, gracias por acompañarnos. Y háblanos entonces de qué piensas tú sobre todo esto. ¿Viste las fotografías para empezar por ahí? Yo ya las vi. ¿Cuál es tu opinión sobre ellas? Bueno, Mariela, Juan Carlos, a primera impresión, pues sí nos dejamos creer la noticia porque sí se le ve como un abultamiento ahí, una pancita. Depende el ángulo también, obviamente vi como 5 fotografías, pero luego te das cuenta como que, bueno, pues nada, puede ser que la niña haya comido un poquito de más, de pronto hay momentos o comidas que nos hinchan y entonces hace que se abulte el vientre, o también, bueno, pues está en sus días y anda hinchada, abultadita, pero bueno, ella lo ha desmentido y no veo la razón de por qué iba a desmentir algo que fuera cierto, así que nos deja claro que también estábamos muy acostumbrados a verla después del papel del Cisne Negro, en donde ella bajó tanto de peso, que el que se recupere, como ella está diciendo, de aquella silueta casi que anoréxica, pues entonces ya la gente va a empezar a hacer rumores y demás, pero bueno, parece que todavía no hay cigüeña en el camino y lo que sí es que está muy feliz y se deja ver ya bastante en su romance con Ashton y que todo va pues muy bien, ¿no? Ahora, lo que sucede en este caso es, Christopher, tú creo que no has estado por aquí en Los Ángeles, prefieres siempre ir a Nueva York y no visitarnos. Pero en Los Ángeles, cuando uno se encuentra a esta gente, en los restaurantes, en los cafés, en el cine, porque esta gente vive como uno también los fines de semana, pues estamos siempre acostumbrados a verlos impecables. Estamos viendo, por ejemplo, estas imágenes de archivo. Mila Kunis en la premiere de, me imagino que es de la comedia TED, por lo que veo al fondo. Y pues resulta que Mila Kunis no está así todo el día. Aquí todo el mundo anda en chanclas o chancletas, como se diga, los flip-flops. La gente anda en jeans rotos. Hemos visto, por ejemplo, una Kristen Stewart, que está siempre muy guapa, de Balenciaga, porque representa a esa casa de moda francesa, pero también el fin de semana ella quiere estar muy cómoda. Entonces, como que el mismo público no les permite ser ellos mismos, ¿no? Siempre esperan que estén impecables. Y no solo el público, Juan Carlos, porque imagínate que hace poco recibimos la noticia de que Christian Dior, la casa Dior, le quitó el contrato que ella tenía como imagen, precisamente por eso, porque últimamente se deja ver muy fachosa. Pero pues si la niña no está en una alfombra roja y no está en un programa o en algo que implique que tenga que estar impecablemente vestida, pues tiene su todo el derecho, ¿no? De andar, como tú dices, en jeans, en chanclas, en pues nada, o sea, ¿por qué tiene que andar siempre estrictamente impecable? Y bueno, eso le costó que le quitaran este contrato que tenía y obviamente también la gente, como tú dices, la gente siempre habla, pero pues yo quiero ver quién sale impecable todos los días y no le gustaría andar fachoso por lo menos varias veces a la semana. Además, cuando se tiene el físico de Mila Kunis, pues ni siquiera es que ande descuidada a la chica. Yo creo que, como dice Juan Carlos, se siente cómoda y ya por ahí se escapa una barriguita quizá de comer un poquito de más e inmediatamente dicen que es un embarazo. Lo cierto es que a mí me encanta, Christopher, la pareja que hacen los dos. Me parece ella, insisto, la más guapa quizás de la industria en su generación, y él sin lugar a dudas que es un chico muy atractivo y que, bueno, eventualmente, si el público insiste en que hay planes de bodas, como se ha rumorado, ¿crees tú que en efecto sean una de las parejas pues siempre más perseguidas por los paparazzi? ¿Son un atractivo, entiendes tú, por lo que representan? Claro, obviamente, Mariela, imagínate, ellos están en la mira y sobre todo porque también este rumor se suscitó porque ella en la edición de agosto de Glamour había dicho que ella prefería
tener en sus brazos un baby y ser madre a estar en un foro de grabación y hacer una película, pero que eso sí, dejaba claro que no es el tiempo adecuado en este momento. Yo creo que también tienen que esperar a que la situación entre Demi y Ashton pues ya se resuelva y salga el divorcio, y de ahí pues ya hacer planes de boda, porque sí se ha dicho que supuestamente hay planes de boda, pero obviamente no puede haber hasta que no salga el divorcio, que no se ha concretado, porque como todos sabemos. Entonces, bueno, que van a estar en la mira de los paparazzi, son una de las parejas del momento, le pasa a cualquiera, le pasó por ejemplo recientemente a Lea Michele, la protagonista de Glee, quien también se dijo que supuestamente estaba embarazada, y pues resulta que ella muy simpáticamente en Twitter dijo, bueno, pues ya tuve mi primer embarazo en Twitter, gracias, pero todo es falso. Obviamente hay ciertos artistas que, como dice Juan Carlos, en Los Ángeles están muy a la mira y a la expectativa de los lentes y de los camarógrafos, así que sin duda Ashton y Mila son, pues yo creo que la pareja, si no una de las cinco, una de las tres primeras que están en esa mira. No, y volviendo al tema, que no podemos esperar que estén de todo el tiempo impecables, porque no es una alfombra roja lo que hay aquí a diario en esta ciudad, y cuando la hay, pues se tienen que vestir de acuerdo a. Muchas gracias, era Christopher Barquero desde nuestros estudios en la capital mexicana.